Más adelante le vamos a presentar la información. Por lo pronto vamos a ir con otra información muy interesante. Mire, aquí en Nayarit se encuentran las reliquias del Beato Santiago. Vamos a ver los detalles de esta información que trae nuestra compañera Doreida Zúñiga. Desde el mes de agosto se encuentra en México una reliquia de primer grado del Beato Santiago Cusmano. Esta ha recorrido varios estados de la República hasta llegar a tierras nayaritas, en donde la congregación de las Hermanas Siervas de los Pobres lo recibieron para llevarlo a las distintas comunidades que están representadas por ellas, así como en diferentes parroquias. Llegó aquí en el mes de agosto, ¿verdad? Bueno, desde ese momento ha estado haciendo su recorrido. Y bueno, las hermanas de Roma no lo han dejado porque dijeron, es el peregrino del mundo y tiene que recorrerlo. Corresponde a una parte del cuerpo del Padre Santiago. Esta reliquia son fragmentos del corazón, de su corazón, que por situaciones que todavía no comprendemos como hermanas, llegó a nuestras manos. Será el día viernes 29 de enero cuando se realice una vigilia en la Iglesia del Carmen, donde participarán diversas congregaciones, ya que se cerrará el año de la vida consagrada en la diócesis de Tepic, para después ser devuelto a una de las casas de las hermanas y posterior seguir con su recorrido en la República. No lo vamos a traer aquí a la casa y va a estar de lunes al 4, porque el 5 lo vamos a llevar a Mazatlán. Después de visitar Mazatlán, la reliquia viajará a Chihuahua, lugar de nacimiento de la congregación, en donde también habrá diversos recorridos, empatando estas fechas con la visita del Papa a aquel estado. Doreida Zúñiga, Mega Noticias.